Esta vez no. No, espérate. Tengo ataque de lucha, de siniestro. No, sí, de siniestro. ¿Y qué más? No, contra lucha necesito. Que era bueno contra lucha. Piedra y mierdas de esas, ¿no? Terremoto creo que podía contra lucha. No, al revés. Lucha puede contra roca. Psíquico puede contra lucha. Espérate, porque Froggy tiene un ataque psíquico. Que nunca me acuerdo que Froggy tiene un ataque psíquico, hostias. Vale, ya estoy. Oye, tú, ¿cómo estoy en la, con la bici en la cueva? Ah, se lo llamo yo a rebosar coraje. Venir aquí en la bici con todos los riscos. Vamos, ninja. Problema, que me acabo de dar cuenta que la rana la han hecho siniestra. O sea que esto es una espada de doble filo. Como no me mate de una, me va a hacer un Cristo ya también. Y este ataque no tiene una mierda de nada. Me cago en tu abuela. Puño, trueno. Delicioso salir escopetado de aquí. Durandal, eres fantasma. Olvido ese detalle, debería utilizar la espada contra estos, porque ellos no me pegan a mí. Y ahora, pues cabeza de hierro. Volador, hada. Volador, es verdad, no me acordaba de volador. ¿Hada es bueno contra lucha? Pensaba que no. Esto, pero tú. A ver, por última vez, imagino, hamburguesas. ¿Se puede hacer en diagonal? No, vale. Me había podido la emoción. Para, ¿por qué no puedo ir por abajo como las personas? Antes de nada, quiero comprobar que hay a la derecha. ¡Guau! Wow, ¡qué gran cantidad de nada! Vale, pues nada, no he hecho nada. Objeto secreto. ¿Dónde se supone que está? Ah, está por abajo. Y por abajo no puedo ir. A no ser que tenga golpe roca. O sea, no puedo ir. Esto no lo puedo mover todavía. Hola, Graveler. No me ha salido todavía ningún Pokémon salvaje, ¿no? En estas cuevas. Es irónico. Surf. Va, robustez. Nunca me acuerdo de robustez. Sí, te va a valer de muchísimo. Trampa rocas. Muere, por favor. Vale, espero que no me quede mucho de la calle Victoria. Me gustaría terminar antes de la liga, pero el próximo Live Stream será corto, entonces. Estoy súper desorientado. Tendré que subir por donde el tío ese o no sé. Me gustaría terminar esto. Creo que tengo tiempo, aunque ya es evidente que alargaremos esto un poco más. Medium. Y he dejado al siniestro delante. Bien. Si hidrocañón diera, pero no me ha funcionado bien. Si tiene precisión 90, ¿cómo falló antes tantas veces? Voy a probar. Bien, estupendo. Tu fuerza quedará grabada en mi mente para siempre. Vale, a ver. Ah, mierda, Pokémon salvajes. Debería tirarme
repelentes. Ven, compapi. Eres un dragón, por lo tanto me interesas. ¿Qué puedo hacer para no matarlo del todo? La espada. Hasta calle Victoria me gusta más ahora de repente, fíjate. ¿Cuánto le quito? Espero que no mucho. Bien, bien. Mierda, me ha hecho daño. Cola dragón. Vale. Falso tortazo. A ver, ¿cuánto quitamos? O sea, más PP en hidrocañón, no, todavía no es seguro de lo que vaya a conservar. Además, más PP es... Joder, vale, me estás quitando vida por pegarte, que eres un desgraciado, ya lo sé. Voy a echarme un restaura vida. Un agua fresca. Encontraré utilidad al agua fresca. Falso tortazo de Lucario, no, tiene este falso tortazo. Falso tortazo no se lo puse a Lucario, se lo puse a este. Y voy a dejarle con uno de vida si puedo, vaya, deja de quitarme tanto. Puto crítico. A ver. A ver si te quedas con uno de vida, aproximadamente. Vas a quitar vida, eso es malo, puede que me mates, eso es malo. ¿No hagas cola dragón? Ha hecho cola dragón. Bueno, Durandal, tu esfuerzo se ha recompensado. Con un dragón para mí. ¿Quién quiere salir? ¿Quién tiene poco nivel? Ir pensando en nombres, porque llevamos, yo dudo que se escape a estas alturas de tener uno de vida. Ultra Ball para mí. ¿Cómo demonios con uno de vida has escapado? A ver, creo que no me has entendido bien cuando he dicho Ultra Ball. Pero vamos, que no... A la puta primera. Dame... Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Tú deberías... Eres dragón, no debo sacarte. Ven, Affleck, tienes bastante vida y esas cosas. ¿O caso que estoy en cueva? Bueno, no, ¿por qué no? Tengo dos Ocaso Ball nada más. Vamos a probar Ocaso Ball. Bien, 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 bien. Sí, ha funcionado, guay. Drugidon atrapado. El nombre no me gusta nada, pero el Pokémon mola. Aunque sigue pareciendo una planta. Parece una planta carnívora, en plan... chungo. Lo de hacer polleces para capturarlos es todo mierda, es todo mentira. Corre por estas cavernas, atrapa sus presas con sus afiladas garras. La piel de la cara es más dura que una roca. Aunque cualquiera lo diría, a mí me parece una planta. Escudo real no lo puedo aprender porque tengo que ir a que me enseñen otra vez el ataque, o sea, que no puedo. O sea, escama corazón no tengo, o sea, que no puedo hacerlo. Skullgrimmon, oh no, Skullgrimmon no, pero se parece. ¿Qué estaba viendo? Skullgrimmon me habéis dicho, pero no, pero...
La cara del Pokémon me recordaba... ¡Ay, Dios! ¿A quién? Se me ha olvidado. No me acuerdo. Vamos a ver. Voy a repasar lo que estaba diciendo por ahí. Draco, no sé qué, no sé qué, no sé qué... Rodrigo. Pero Rodrigo, ¿por qué? No le pega. Además es femenino. Doctor Draco. Nombres más extraños, por Dios. ¿Quién me recuerda el Pokémon? Joder, lo tenía en la punta de la lengua antes, ya no me sale. Tiranumon, Demon. Ya sabéis que hay cierto retraso, probablemente veáis que los mensajes salen más tarde de cuando lo digáis. No sé, ya me acordaré, pero bueno. Entonces, ¿alguien, alguna otra sugerencia? Porque cada uno ha dicho una cosa distinta, entonces, si no hay... Si no hay consenso... No veo ningún nombre que me mole especialmente, la verdad, no sé. Tiranumon podría estar bien. No me he decidido, pero... no sé si... Pondré Tiranumon, una falta de nombre mejor, la verdad es que no me convence mucho, pero... No veo ningún otro que hayáis dicho que tampoco que me mole especialmente. Es con dos N, ¿verdad? Sí. Ya hemos empezado a meter Digimones aquí. Tenía que llegar el momento. Tenía que llegar el momento. Lo hemos hecho al final del todo el juego. No está tampoco tan mal. A lo que íbamos. Ahora sí que ya. Se me han hinchado los Weber. Vamos a primero revivir a la gente que ha muerto. Y me voy a tirar... Me voy a tirar repeler. Porque esto es absurdo. No tengo los repeler chetos que compré hace un montonaco. Evidentemente en el botiquín no están. Repelente máximo, me quedan 9. Creo que van a ser suficientes. Fuerza, entonces es obligatorio aquí. Esta cueva. No ha visto entrenador de arriba, eso es bueno. Los movimientos en MEO suelen ser optativos ahora, pero parece que fuerza es obligatorio. Oh. Tenemos un entrenador guay o uno psíquico, no lo sé, y uno de lucha. ¿Qué usar? Además de objetos para curar a la gente, claro. Solo tengo pociones máximas y hiperpociones. Quería no gastar cosas tan chetas, pero bueno. Sigo y lucha, ya lo he visto. Estoy en ello. Estoy curando primero a la gente y luego diciendo a quién pongo delante. Psíquico y lucha, psíquico y lucha, psíquico y lucha. Fantasma, definitivamente. Y para lucha Froggy, pero no ha sido gran. No ha sido muy efectivo antes. A ver, buenas. Voy a hacer que se os baje un poco los humos a ti de tu equipo Pokémon, preparaos. Más que ostentar el título de campeón, a mí lo que me motiva es perfeccionar al máximo la compensación de mi equipo. Poco común, ¿no? Estás luchando con otro tío. Y vamos a sacar a uno nada más. Me he dicho a mi Galade. ¡Qué cabrón! No vale, porque Galade es psíquico, pero es como si fuera lucha también. Bueno. Empecemos con un Tajumbrío para Galade y terminemos por un Paranormal para Medicham. Aunque no le va a afectar antes, ya lo descubrí. Es que Medicham también es como si fuera psíquico. Son una combinación de psíquico-lucha extraña estos dos, cabrones. Corto, psíquico-lucha se ha puesto súper de moda.
antes era una combinación rara, yo creo, pero ahora Psycho Lucha. Últimamente, claro, yo cuando jugaba, Psycho Lucha era una cosa como, no puede ser, si es Psycho no puede ser lucha. Ahora todo el mundo es Psycho Lucha, es extraño. Me lo voy a jugar. Yo creo que los mato. Repitiendo lo mismo que he hecho antes. Venga, la de muerto. Y vamos. Rana, eres mi única esperanza. Bien. Justito, justito. Es Psycho Lucha, pero aún así le afecta a neutral y antes le ha quitado media vida, o sea que otra media vida igual ha muerto. Combatiendo en pareja, la derrota sabe el doble de amarga. No, debería saber la mitad de amarga. Solo has tenido la mitad de la responsabilidad. A ver, ¿quién está primero? Porque tienen que irse de ahí. ¿A quién puedo confiar? Ben Affleck, tú vas a ir delante. Ajá. Paso de la tía de las hadas. Con mi dragón delante no vamos a hacer nada. Ay, coño, a las hadas les afectaba el que acero y qué más. Nunca me consigo acordar las puñeteras hadas. Macho, hadas. ¿Qué afectaba a las hadas? ¿Fuego afecta a las hadas? ¿Fuego afectaba a las hadas? Pues entonces vamos para adelante. Yo creo que no, pero bueno. Acero y veneno. Son los dos que no tengo nada. Tengo las espadas, tienen acero, pero como si no. Estaba haciendo no sé qué mierdas y me has interrumpido. Te voy a fulminar con mis poderes mágicos de hada. Azumarill, vale, bien. Yeah. Fuego resiste a las hadas. Ah, eso es bueno. Me vale también. Creo que cambiar a Pikachu es mucho trabajo. No, mega evoluciones, loco. Espero que se muera. Pues efectivamente, y no. Me ha hecho una cara antoña de ataque. Aún no lo había visto usar a nadie. Vale, ahora por lo que íbamos. Toma un colmillo, Ignio. Aunque te quite poco, creo que eso te quitará. Bien. Florges es la otra flor. Que no le afecta fuego porque no es planta por algún motivo. Seguir luchando contra este mientras se resista. Le tengo una línea ignio a ver si se muere. Ah, venga ya, ¿por qué? Hala, pues otro turno para ti. Bien, otro turno desaprovechado por ti. No haré la liga hoy. Quiero llegar hasta la liga, pero la liga no la voy a padecer ni de coña. Espero, tengo la confianza para el próximo live stream de que me digan... ¡Ey! Después de la liga hay algo más. Porque si no, va a ser un poco mañana soso, o el próximo día soso. ¡Ah! ¿Cómo lo has conseguido? ¡Mis poderes mágicos no han surtido efecto! Siempre me han encantado los cuentos de hadas, pero me da un poco de vergüenza reconocerlo. Un poco, dice. Demasiada pasión por lo suyo. Aunque viendo la pasión con la que luchas, he decidido que también defenderé mi pasión a capa y espada. Creo que ya, con lo que ibas, ya está bien. Esta tía tiene fantasma. Aquí hay algo optativo que no puedo tener porque no tengo golpe roca. Y ahí parece que hay progresión.
Esta ruta es jodidamente larga. Puedo ver el aura que emana de ti. El color que luce es de muy mal agüero. Endora. Todavía no. Todavía no. Bruja Endora me envía a la puñetera calabaza evolucionada. La cual espero que sea planta. Pues parece que sí. No me evolucioné porque como antes luché contra la de Hada, me emparanoyé pensando que esto es Hada también. Ya, no pasa nada. Está muerta. ¿La Ranger te cura? Ah, mira, pues así no gasto. Entonces tiene que ser ya casi el final. ¿Ves? He perdido. Ya decía yo que tu aura era de mal agüero, pero era para mí. Puedo ver el aura que emana de ti. Ya me lo has dicho. Es de un color fuerte, bello y cálido a la vez. Sin embargo, para el rival que se enfrente a ti, es un color de lo más siniestro. Me vas a curar. ¡Yuu! Me va a curar. ¡Descansa! Me gusta dormir. Para llegar a cumplir tu sueño tienes que ser paciente. Lo mejor es recorrer ese camino sin prisa, pero sin pausa. Gracias por el objeto gratis. Serena, ¿eh? Mithrandir. Qué raro me ha salido. Últimamente he estado dándole vueltas a algo. Lyson decidió apoyar al Team Flair y nos... Pensaba que creó el Team Flair. Y nosotros nos opusimos tanto a esa elección como al plan del Team Flair, así que nuestros caminos han llegado a un cruce y se han separado. Toda historia cuenta siempre con dos puntos de vista. Por eso pensaba que sería buena idea que todos habláramos sobre el tema. Quizás así podríamos llegar a algún punto en común. He decidido que a partir de ahora lucharé contigo no solo por la emoción del combate, sino para que podamos compartir muchos recuerdos juntos. He decidido seguir, he planteado mi camino en la vida y he decidido que voy a seguir haciendo todo exactamente como lo he estado haciendo hasta ahora. Bien. Serena, ahora tiene 5 Pokémon. Está aprendiendo. Eso es malo. Por lo menos me han curado. Tenía que haber quitado a Ben Affleck de delante. Esta siempre empieza con el gato. Para la próxima vez debería recordar eso. Algo me dice que va a ser importante ese detalle. Es un gato. Es un gato psíquico. Espadas, haced lo vuestro. ¡Sorpresa! ¿Querías un turno gratis? Te regalé un turno gratis y lo desaprovechaste. ¡Qué ironía! Por cierto, muere. Ah. Eso es malo. Menos mal que como eres más rápido, estoy en defensa y en defensa soy la hostia y no me quitas nada. Las espadas molan. La espada mola. Espada de escudo. El piscajo me va a buscar la ruina. Porque esta bola sombra sí que me va a quitar vida. Como eso. Bueno. Froggy, tú tendrás que ir. Una auténtica lástima. Altaria. ¿Cuál es Altaria? Es la primera vez que me saca Altaria. Froggy necesita nivel, lo voy a dejar para ver. ¡Ah, tú! Si me crucé contigo antes en la ruta a otra, pasé de ti como de la mierda. Pensaba que estaría lo mismo. Se ve que no. Dragón con dragón igual a malo. Necesito a alguien que tenga ataques de dragón, pero no sea un dragón, como por ejemplo tú, Lucario.
Debería mega evolucionar, no veo por qué no. Aunque vamos a subir el ataque, no el ataque especial, pero qué cojones. Nada, disfrútalo. Macho. No quito tanto. Me pregunto si he estado practicando con el Super Yayo o Mega Yayo. No debería haber aprendido. Han tenido que encontrar otro anillo, alguna cosa de Mega Evolución. Tiene que haber Mega Evolución de la rival. Me resulta raro que no haya Mega Evolución de la rival. Sería lo suyo. No está mal de nivel Chernobyl, ¿eh? Han estado haciendo sus cositas. Puerto, muere. Gracias. Charizard no falla. Vuelo por 4. Me da lo mismo, vuelo por 4. Morirse con Blast Burn, como se llamara aquí en español. Vaporeon, ¿eh? Super amigo. Tenés que haberte dejado el Chesnaught para el final, para terminar a lo grande. ¡Trueno, venga! Tenemos un buen porcentaje. Ya no puedo decir que no falla nunca, pero sigue dando resultados. ¡Buen trabajo, Pikachu! Absol. Lucario, te toca otra vez. Y rival vencida. Creo que deberíamos cortar. Creo que deberíamos. Voy a no mirar. Deberíamos cortar. Después de vencer a la rival, creo que ya lo siguiente debe ser la liga, ¿no? No creo que quede mucho más de esto. Por cierto, muere mucho. Me encanta Bocajarro. Creo que ya no debe quedar mucho de la ruta esta, así que creo que deberíamos a lo mejor cortar aquí, guardar y cortar aquí. Deja de deprimirte cada vez que te venzo, es lo que tiene. Vaya, sigo sin poder superarte. Si has entrenado con el Mega Yayo, ¿por qué no tienes Mega Evolución? Aunque también es cierto que me has inspirado y que gracias a ti he llegado a donde estoy. Y lo que me queda por delante, esto no termina aquí, te lo aseguro. Dinero, robar a los amigos, es bueno. No quería perder contra ti porque en el fondo nos parecemos un montón. Así que, aunque no sepa decirte por qué. Tal vez se deba a que tenemos muchas cosas en común. Me alegro que seamos amigos. ¡Oh! Unos cuantos revivir máximos. ¡Guay! Bien, me hacían falta. Quiero ser tu rival de nuevo, así que espero que sigas haciéndote cada vez más fuerte. Así nosotros también nos haremos más fuertes. No necesariamente. Bueno, imagino que lo primero que debo hacer es fortalecer el vínculo que une con mis Pokémon. ¿Cómo has hecho tú? Mierda, le va a dar pokelitos, estamos perdidos. Y ahora, mucho ánimo y a por la Liga Pokémon. Estoy segura de que darás la talla. Vale. Todos sabemos lo que va a ocurrir. Ella va a ser la rival. Casi seguro. ¿Cómo va a llegar antes que yo a matar a la Liga si se va en la dirección contraria? Por cierto, cúrame los Pokémon. Así en plan gratis. Se ha ido en la dirección contraria. ¿Cómo va a derrotar a los cuatro del alto mando antes que yo? Eso va a ser curioso de ver. Porque referencias al primer juego. Tienen que hacerlo, vamos. Obligado. Soy tu rival, soy tu rival, soy tu rival. No, ya no puedo usar más. Voy a comprobar. ¿Por aquí hay más cueva? Santa madre de Dios. Esto no se acaba nunca. Vale, no voy a luchar contra esto. Voy a huir, voy a volver atrás y voy a dejarlo donde estaba. Buenos días, Graveler. Pero ya no voy a extenderlo más. El próximo día terminaré esto. Pensaba que sería más corto. Fuera, 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 fuera. Me gusta la decoración de Halloween de la ruta final esta, de la... ¿cómo se llame?
Voy a reguardar, aunque de una forma totalmente inútil, porque estoy en el mismo sitio donde estaba antes. El próximo día, el viernes que viene, esta vez sí que estarán todos los vídeos subidos antes, tendrá sentido que lo diga ahora, a las 5 de la tarde, esta semana sí, no va a ser como la siguiente, como la anterior, que tuve que hacer otras cosas. Pokémon X, la probablemente conclusión, por lo menos de la historia principal. O sea que, eso. El domingo probablemente también haya live stream, pero ya veré de qué lo hago, ya veré, no sé cómo lo haré. Si ya me he pasado el juego y no sé lo que hay que hacer de secundario. No sé, ya veré lo que hago el domingo, pero por lo menos el viernes va a haber live stream de esto seguro. Así que, eso. El viernes a las 5 de la tarde. Pondré un enlace y esas cosas. Bueno, venga. Nos vemos entonces.